Muy buenas tardes, internet, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo especial de Llama y Alpaca. Bienvenidos. El último capítulo del mes en Canal Seba. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo soy Sebastián, él es Javier, y hoy día vamos a hablarles de algo que está recién salido del horno. Literalmente se anunció anoche mientras estábamos todos tratando de dormir. Fue un golpe directo en el fue un golpe directo en el Lickcast. Fue un golpe directo en el Lickcast, fue un golpe directo a la memoria, fue un golpe directo en todas las cosas, loco. Para quienes no siguieran el Lickcast en su momento, en el primer capítulo del Lickcast, donde hablamos de la nueva Nintendo 3DS, hicimos mención a que eventualmente iba a sacar una New Nintendo 2DS. Exactamente. E hicimos bromas recurrentes sobre ello durante toda la temporada. De hecho, durante toda la vida de durante todo el programa. Hasta el día de hoy seguíamos haciendo bromas de la New Nintendo 2DS. Hasta el día de hoy seguíamos haciendo bromas al respecto en el chat de interno. Y de repente llega Nintendo y nos dice: chiquillo, nueva Nintendo 2DS XL. Yo de verdad quiero hacer memoria al tipo del Z Smart. Que ese tipo fue un visionario, estuvo esperando ahí dos años. Y sigue esperando porque sale el 28 de julio. Con un precio sugerido de $150, y lo voy a decir aquí ahora para que lo dejen, guarden pantallazo, guarden el audio, guarden todo. Esa consola va a llegar acá a Chile, yo estimo... 200 lucas. No, 169.990. Buen precio de cansino. Aquí lo dije... Anótenlo. Vamos a ver en un par de meses si acerté. Cabros, importan las weas nomás. Si acerté o no. Cabros, importan las weas. Pero bueno, la New 2DS XL, básicamente, que de paso se saltaron la 2DS XL y la New 2DS normal, pero ¿quién cuenta? Es básicamente una New 3DS XL sin 3D. Como viene siendo la. Ese es el resumen, ¿no? Como venía siendo la 2DS normalmente, pero. ¡Hola! Ahora sí se puede sacar. Hola, ahora sí tengo forma de conchita. Ahora sí tiene bisagra. Ahora sí puedo hablar con la gente. Loco, el diseño. El atractivo visual que tiene loco, la consola. Loco, la composición visual que confiere la consola es atractiva. Es atractiva, me gusta. Me gusta la forma visual que tiene el diseño. Es atractivo a los ojos. Loco, es primera vez que el Nintendo se arriesga con un cambio tan radical en la línea de la 3DS, porque en general todos seguían un diseño más o menos parecido. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Y yo me pregunto, ¿será lo último? ¿Se vendrán más sorpresas en el futuro? Ojalá que... ¿Cuánto tiempo de vida le queda a la 3DS? ¿Cuánto tiempo real le queda de vida? ¿Sabes que yo tengo una teoría? Voy a aprovechar de comentarle en estos últimos minutos. Arriesgate, tírala. Nintendo eventualmente sacó del mercado la 3DS original y la 3DS XL original. Sí. Sí, la sacó como eso del año pasado. Claro, a mediados del año pasado. Mientras final, su línea titular era la 2DS, claro, su línea titular, sobre todo aquí en América, porque la consola chica seguía siendo como un comodín. Su línea titular para todas las campañas de publicidad eran la Nintendo 2DS y la Nintendo 3DS. La New Nintendo 3DS XL. Ajá. Si asumimos que ahora la New 2DS XL va a venir a reemplazar a la 2DS normal en esta línea editorial, como yo creo que va a ir la cosa, ¿sí? Tengo la ligera sospecha que de aquí a 2 o 3 años más, Nintendo no va a sacar una nueva generación de portátiles, sino que se va a dedicar exclusivamente a la New 3DS. Sí. Que eventualmente van a empezar a salir más exclusivos para la New 3DS, porque ¿para qué vamos a sacar ¿Para qué vamos a seguir sacando juegos para la generación anterior? Si esta puede ser nuestra generación siguiente. Claro, esta puede ser la nueva generación de la, porque es una consola que es más poderosa que la anterior y que los juegos que efectivamente son exclusivos sí le pueden sacar el jugo. Yo creo que por ahí va los planes. Espero que si de verdad... Ojalá sea así. Porque si es así, la consola tiene mucha vida por delante. Tiene mucha más vida por delante. Y bueno, solo el tiempo lo dirá. Digo, ajá, si ya acertamos con la nueva 2DS, ¿por qué no podemos intentar...? ¿Por qué no podemos acertar que esta podría ser la siguiente generación nomás? Claro. O sea, que no ahora, va a haber... Tengo una pequeña queja. No, no va a haber un cambio de generación, va a ser esta la que va a tomar el poderío. Ajá. Tengo una pequeña queja. Y es con el color. No me gusta la combinación de colores. No los botones. En la consola se ve bonito, pero no los botones. ¿No tienes tus botones de Super Nintendo? Botones de Super Famicom. Tranquilo, ya son cosas que pasan, después van a empezar... Loco, ya mostraron en Japón una unidad... Una unidad blanca con botones amarillos. No. Con diseño de los slimes del Dragon Quest. Oh.
Porque se vienen consolas exclusivas. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Esto fue corto!